la sentencia en el musical de tus sueños. Quedan 10 parejas. El martes de concertamen, la señora Eunice Castro de Uruguay. Quedan los 10 mejores, o los 10 que quedan, porque no sé si son los 10 mejores que cantan. La gala de hit latino ya comenzó. Cantaron y bailaron 4. La rompió Vanina Escudero. Anduvo muy bien Silvina Escudero. Más o menos Rocío Guirao. Más o menos Laura Oliva. Hoy lo van a hacer los 6 restantes. Hoy vamos a tener una sorpresa especial para emocionarse aquí también. Y llega la sentencia. ¿Cuántos sentenciados para la semana que viene? Como tenemos un montón de cosas. Y algunos también van a ser sorprendidos por el tapecito del Día de la Madre. Ah, y la Semana de la Madre también. Bien, vamos a arrancar este programa con todo. No hablemos de fútbol. Falta la revancha, ¿eh? Perfecto. Y el domingo Boquita con River. Vamos todavía. Todos los fichines. Así. Así. Que se caigan. Que desbarranquen. Señoras y señores. Vamos a comenzar este programa. El último de esta semana. Quedan 8 semanas y termina el ciclo este año. Marcito, por Dios. Ser. Señores, vamos a presentar al jurado. Señores, fuerte el aplauso en este look hippie de los años 2000. La señora Graciela Alfano. Hippie, hippie, diosa. ¡Qué diosa! Señores, mira, mira qué look. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano. ¡Hola, Pachano! Voto secreto hoy, una reina, la señora Reina Rey. ¡Hola, reina! Y se vienen los recitales en el Gran Rex. Fuerte el aplauso para la señora Valeria Lee. ¡Agarrate, Catalina! ¡Dame cada día más! En noviembre estaremos acompañándola ahí en el Gran Rex. Todos. Señores, vamos a comenzar una noche espectacular. Hoy quiero que se detengan en el look que van a traer los participantes de esta noche. Ah, bueno. Y Titi Fernández, yo lo que voy a decir ahora por ahí va a sonar gracioso y va a decir, ¿cómo? Acuérdense ustedes de la imagen de Luis Miguel. Sí. Hoy Titi Fernández... No. ¿Está igual? No es. Va a estar, no diría igual, pero muy parecido a Luis Miguel. Sí. Con ese lo paso de Luis Miguel. Señoras y señores, vamos a comenzar esta noche. Va a cantar un tema, me encanta este tema de Chayanne que se llama Baila, Baila en esta noche de hit latino. Miren con qué luquete viene hoy. Una diosa y una mamá espectacular. El martes su marido jugó para Vélez, empató 1-1 con la Liga de Quito. No, bien. Bien, ahora tienen que ir a la altura de Ecuador. O sea. Señoras y señores, fuerte el aplauso. Van a ver con qué look viene. Fuerte el aplauso para presentar aquí con él. Y arrancamos para la señora Nicole. ¡Nicole! ¡Aló, Nicole! ¡Bravo! ¡Se vino morena! ¡Wow! Te digo, mirá la negrita, bien. Está igual a Cubero ahora. Está bueno, ¿no? El morocho. Pero me encanta el look morocho. Está muy bueno. Mirá a Nicole y sus cachorros. Qué lindo le queda el morocho. Igual a Fabián. Está bueno. Claro, ahora en vez de la mujer soy la hermana de Fabián. Parece la hermana de Fabián. Qué lindo look. Bueno, ¿cómo anda? Bien. ¿Cómo ha pasado esta Semana de la Madre? Bien, aparte el Día de la Madre fue el cumpleaños número 1 de mi hija. Le ¿justo el 10? Sí, justo, un beso enorme, te amo, sos la luz de mis ojos, Indiana, así que bueno, nada, ahí de fiestita, haciéndole toda la fiesta a mi hija. ¡Qué lindo! Re lindo. Bueno, este es el tape que tiene la producción para todas las mamás en su día, en esta Semana de la Madre, para no decir que fue el domingo. Mira, este es el tape que teníamos preparado para Nicole Neumann para el lunes. Aquí está. Bueno, Niki, en este día tan importante para nosotras, en especial para vos, quiero mandarte un beso enorme y decirte que me emociona muchísimo que seas madre y tan buena madre. Y Indiana para mí también es como una hija. Feliz Día de la Madre, te quiero mucho. Niki, te quiero mucho. Quiero desearte feliz día. Decirte que estoy muy contenta de estar ahí al lado tuyo, que siempre fuiste
mi hermana más grande y nada, para mí todo lo que vos hacías era así, guau, a pesar de que yo te desordenaba todo y te rompía todas las cosas, nada, siempre estabas ahí cuidándome. La verdad que, no sé, la manera que tenés de mimarla y de mirarla, nada, creo que era lo que necesitabas en tu vida, lo que, no sé, lo que más querías en este mundo era ser mamá y bueno, por suerte se te cumplió ese sueño y aparte al lado de Fabián, que es una persona que te quiere y te cuida como nadie. Qué linda foto. Hola, mi amor. Bueno, estamos juntos acá con esta hermosa criatura que creamos. En aquel momento en México, ¿te acordás? Que fuiste a hacerte el EVATEST y lo dejaste ahí y te deprimiste porque... Ahora no me acuerdo si había una o dos rayitas. Bueno, creo que había una rayita sola y esperaba la otra, entonces te fuiste enojada. Y yo sin querer después entré al baño y vi dos rayitas y dije, ah, tiene dos rayitas, qué garrón. Y vos como loca, te pusiste como loca con tu carácter. ¿Cómo que tiene dos rayitas? ¿Me estás cargando? No me cargues, no, que una cosa así. Y acá estamos, ¿no? Después de haberla luchado tanto, de haberla buscado tanto. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin, un corazón que late. El primer día de la madre creo que va a ser un día inolvidable para vos. Sabés lo que ella te quiere, sabés cuánto te quiero yo. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos. Yo principalmente muy enamorado. Y bueno, te agradezco por haberme dado la posibilidad de criar esta hija tan hermosa al lado tuyo, ¿eh? Te mando un beso grande y bueno, ojalá que sigas con tus éxitos. Saludá, mami. Chao. ¡Qué lindo! Un fenómeno. Tanto que no cómo explicar lo que siento, yo te quiero. ¡Qué hermosa, por Dios! Qué hermosa y qué hermoso ver a un hombre decirle eso a una mujer. Me encantó. La verdad que sí. Me parezco una tarada, me la paso llorando. Pero qué lindo escuchar al marido, a Fabián, decir eso y esa hermosa hija que tenés, a tus amigas, a tu hermana. Muy lindo, la verdad, emocionante. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. La verdad que me cambió la vida mi hija. La verdad que ser madre, como dicen todas las madres, parece un cliché, pero es inexplicable, no sé, no hay palabras, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Muchas gracias por... Gracias, Nicole. Muchas gracias. Nicole, gracias. Bueno, señores, arrancamos a cantar. Estamos. Semana de canto y la semana que viene el baile. Gracias a Dios. Sí, se viene Nicole y Mario que dicen gracias a Dios. Señores, se viene Nicole Neumann. Arrancamos la noche de los hits latinos. Hasta que a lo mejor Marina Escudero con 26. ¿Cómo le irá Nicole en la noche de la sentencia? Va a ser este tema Baila, Baila de Chayanne. Lo canta y lo baila Nicole Neumann. Música maestro. ¡Vamos! Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, sanguera, esta negra se está dura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, sanguera, baila la cosa oscura. El viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor y dale rienda a la locura. Que se despierte la ilusión, que vuele tu imaginación, bailando al ritmo de la vida. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, sanguera, esta negra si está dura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, mueve las caderas, baila loco, sabrosura. La alegría viene y va, si lo mejor que se nos da, volando se nos lleva el viento. Abre ese duro corazón, deja que llegue la ilusión y báilalo con sentimiento. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, sanguera, esta negra si está dura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, bailando con sabrosura. Todo en esta vida, mi cielo, tiene una salida, cariño. No me sufras para nada. Abre bien los cinco sentidos, déjate llevar por el ritmo. Dale rienda suelta a la locura y verás. ¡Hey!
abre tus cinco sentidos, bailalo con sentimiento. Esas caderas, muévelas bien, con sabrosura, bailalo bien. Abre tus cinco sentidos, bailalo con sentimiento. Baila, baila. ¡Ah, oh, bueno! ¡Por Dios, eso! ¡La están tirando todo el tiempo! Oh. ¡Impresionante, señores! ¡Coreografía! Bravo, ¡Nicole Loma! ¡No, por Dios! ¡Para un replay esto! ¡Increíble, señores! ¡Nicole Leumann así arrancó! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! ¡En la apertura de esta gala de día jueves! ¡Vamos a ver votación para Nicole! ¡Arrancamos con el voto de la señora Graciela Alfano! ¡Vamos, Grace! Sí. Hola, Nicole. Estás realmente divina. Me encanta de negra. Chicos, la coreografía empezó como un poquito medio como bajita. Me encantó cómo fue avanzando. Y cuando empezaron los trucos realmente me encantó. Y además me gusta la voz plena de Nicole. Se encuentra mucho más cómoda ahí. La verdad me gustó mucho más. Mi nota en esta oportunidad es 1. ¡8! Señores, arrancamos con un 8. Es la noche de sentencia. Votación del señor Aníbal Pachano. ¿Qué dirá Aníbal? Buenas noches, Nicole, equipo, los coach. Bienvenido a Pastochi. Gracias, nuevamente. Sí. Me encantó la coreografía. La verdad, me gustó más que el canto, tengo que confesar. Este ritmo fue más complicado, aunque vale la pena que bailó todo el tiempo y cantó. Ay, aparte, para una persona, perdón, que no canta, es mucho esfuerzo. Eso es lo que me pareció, que bueno, este ritmo con tanta velocidad y tanta coreografía, es complejo cantarlo. Así que por hoy... A ver, es un 5, señores, 13. Votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Nicole, hola a todo el equipo. Bueno, como siempre, Oscar, nos subyugás, cantaste fenómeno. Sí, obviamente mira, también estuvo muy buena la coreo. Y para la coach de canto, sí, el tema era muy aeróbico. Entonces, en lo vocal de la semana pasada esta, fuimos un poquito para atrás. Pero de todas maneras, chicos, son divinos. Los bailarines estuvieron maravillosos. ¿Sabés que María es la nieta de mi tía Alicia, que está ahí? ¿En que serio? Estuvo cantando. Bueno, la conocemos a María. Así que conocen mucho. A mi tía, la abuela de María, que le mandamos un beso. No, Alicia. Sabía. Sí, divino. Porque es mi sobrina. Y quiero resaltar lo de Oscar, porque realmente hoy ensayamos y yo decía, parece que la está cantando sentado. Ajá. Viene la estrofa y lo canta como que estoy cantando sentado y espectacular. Yo estoy espectacular. Preparado para comedia musical como pocos en este país. Puede sí, cantar y bailar con esplendor total. Bravo. Ahí está el voto secreto de Reina. Vamos, que hoy tenemos 6 parejas. Votación de la señora Valeria Lynch. Vamos, Vale. Hola, Nicole. Hola, equipo, hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. Bueno, muy linda la coreo. Vamos. Me encantó. Me encantó la coreo. Me encantaron esos trucos. Que sos muy jugada para los trucos, Nicole. Y la verdad sí, que está buenísimo. No. Muy bien, Oscar. Espectacular. Bien el grupo. Me encantó la coreo. Chicos, bueno, yo tengo medio puntito para abajo, pero lo voy a subir porque cantaste mucho mientras bailabas. Y eso... 8, señores, 21 hoy para Nicole Leumann. 21.0 este arranque. Gracias, Nicole. Vamos, Nicole. Gracias, vamos, Morena. Sí. Quiero agradecer que hoy Celeste de acá de Ideas me hizo este look divino, me maquilló toda, que quedé increíble. Muchas gracias. Y a Alicia Talani que me peina. Gracias, otro. Gracias, Nicole. Señores, Nicole Leumann, así arrancó con 21 puntos. Y la noche donde vamos a tener 5 más. Y además viene la sentencia y una sorpresita que tenemos para vos. Y no te pierdas la promoción que DirecTV tiene para vos. Este mes, suscríbete con un 50% de descuento en todos sus productos. DirecTV Mix, DirecTV Plus y DirecTV Plus HD. Ajá. Si escuchaste bien, 50% de descuento. Y prepárate para vivir el Mundial como nunca antes. Los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Sudáfrica 2010 en vivo. Qué lindo que vamos a jugar el Mundial, por Dios. ¿Sabés que fue un Mundial sin Argentina? Que horrible. Fue en Croacia, Bulgaria, andá. La señores en vivo. Vamos con Diego al Mundial. Vamos, Diego, y que la vamos en la Copa Mundial. Y que la disfruten todos. La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 en vivo. En alta definición, con canales simultáneos, como solo DirecTV puede hacerlo. Suscríbete ahora llamando al 0810-333-2222. DirecTV presenta al segundo participante esta noche. Si usted escucha el nombre que voy a decir y me entra Luis Miguel, va a decir, pero te se equivocó. Sí, señora. Señoras y señores, no es Luis Miguel, ¿no? Es el señor T.
Titi Fernández. No, Marcelo, el loco de él. El loco López. Es el joven Frankenstein. Es el Keiko. Volvió el loco López. El bonito que le ponía agua y le crecía el pelo. El drago loco López. Luis Miguel, tu portero, ¿Qué te pasó? ¡El loco López! Señores, mirá si no tiene algo de Luis Miguel como si... No, ¿qué se ríe? Como algo de Luis Miguel como si se dejara los bigotes. Luis Miguel está más gordo, decir que está todo el día en el gimnasio, lo que lastra ese muchacho. No, ¿cómo me llamo yo? Miguel. Papá, no te... Miguel, totalmente. Te falta Luis. ¿No vino Norita hoy? ¿Te vio así? Enfermita de nuevo, Norita. Sí, está enfermado. Cuando salió así, dijo, no, anda solo, por Dios. Anda hasta el canal solo. Bueno, señores, como esta es la Semana de la Madre, este es el clip especial que tenemos para Titi Fernández en este día. En el Día de la Madre, este es el clip para Titi. O en la Semana de la Madre. Es lindo sorprender a las madres. Yo lamentablemente no la tengo, pero son la madre de Soles, son la madre de Mara, sos una abuelaza bárbara. Vos pensás que nosotros en 26 años tenemos muchas cosas para contar. Yo tendría que empezar contando que sos un plomo, que me peleas todos los días. Pero lo que sí tengo claro es que te quiero mucho, te necesito, yo estoy bien con vos. Te felicito por ser la madre que sos y la abuela que sos. Un beso grandote, te quiero. Qué lindo para Norita. Mi mamá es, bueno, es para mí una persona muy importante. ¿Está ahí cuando la necesita? Siempre. Siempre que la necesito está. ¿Sabés lo que significas para mí? Te quiero decir que, bueno, que tengas un muy feliz día, que te quiero mucho. Sabes que siempre estamos juntas y, bueno, no sé qué más te puedo decir, que te amo. Gracias. ¡Feliz día! A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Nosotros somos tres hermanos. Titi es el del medio. Mi mamá nos crió sola. Cuando yo tenía un año, se cansó de que mi papá anduviera por la vida y le cambió la cerradura y no lo dejó entrar nunca más a casa. Siguió sola con nosotros toda la vida. Fue madre, padre, abuela, todo. Fue una persona intachable y que se dejaba querer, que se hacía querer. Creo que Titi eso lo heredó de ella. Qué sé yo, mi vieja nos quiso a todos y nos amó a todos por igual, pero creo que él le movilizó un poco más el corazón. Bueno, Titi, sé que es muy especial lo de Roberto. Tu madre. Yo lo he de alguna manera siempre ponderado por todo lo que hiciste por tu vieja, porque siempre cuando ganabas un mango, el primero era para tu mamá. Sé lo que le has querido, la parte de lo que luchaste con ella para poder de alguna manera siempre tenerla al lado y tenerla bien. Estoy segura que estaría muy, muy orgullosa, como estaba orgullosa de vos y como estaba orgullosa de todos nosotros. Te quiero mucho, te admiro por lo que sos, porque te quiero. Su nombre es mi madre. Un beso grande a Norita en esta Semana de la Mamá. El otro día la vi acá, hoy no la tengo presente, pero mandarle un beso grande y muy lindo ver todas estas imágenes emocionantes de la mamá de Titi, que no conocía, que le preguntaba recién si era ella cuando vi la primera foto. Y que un amigo de la vida también, con Robertito Leto, que se ha criado con nosotros cuando éramos juntos los dos periodistas deportivos y que ha jugado al fútbol tantas veces, que nos ha acompañado. Recuerde a la mamá de Titi, me pone muy, pero muy feliz. Una fenómena la vieja. Realmente una fenómena que nos enseñó a... Lo mejor que le pueden dejar, la mejor herencia que te pueden dejar no es guita, casas, es educación, honradez, enseñarte que el laburo te dignifica.
es tener una familia, fue una fenómena. Mi vieja, mi hermana ahí la graficó lo que era, una laburante infernal, una mujer que no se cansó de trabajar toda la vida y que trabajó para nosotros, para que éramos tres, para educarnos, para que nos vistiéramos, para que pudiéramos comer, para que pudiéramos ir al colegio, una vieja extraordinaria. Y a lo mejor no le dimos todo el cariño que le tendríamos que haber dado, pero una fenómena que vivió por los tres hijos. Y murió por los 13. ¡Vamos, Titi! Señores, se viene el momento en que Titi va a cantar y lo presenta Provincia Seguros. Bueno. El otro día veía una de esas películas de terror. Sí. Pero me fui en taxi, me olvidé el auto. Bueno, el otro día veía... No, les quiero contar cosas de mi vida, ¿no? Sí, el otro día veía una de esas películas de terror donde está la chica que cuida la casa, ¿viste? Sí, sí. No. Un loco yo. Sí. Mientras los dueños salen y viene un loco y rompe toda la casa. Menos mal que es hotelería, si no, ¿quién te lo garpa? Pero en la vida real. Ah, esas anécdotas. Pero en la vida real no se sabe qué puede pasar. Por eso yo tengo Provincia Seguros. Le gusta que le cuente estas cosas, estas cositas mías. A prueba de todo, Provincia Seguros. Y te quedas tranquilo, ¿eh? Tan tranquilo que me quedo dormido mirando esa peli de terror. Qué pavote. Así que ya sabes. ¡Llamá! ¿Salomón estaba dormido? ¿Estaba dormido juntos? ¿Qué otras cosas haces, loco? Llamá al 0810. Son las anécdotas de la vida. Llamá al 0810-222-2444. Y no te olvides de disfrutar de la protección que Provincia Seguros puede darte. Y la semana que viene le voy a contar algunas locuras más de que tengo. Bueno, señoras y señores, Provincia Seguros presenta a Titi Fernández cantando Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Vamos, Luismi. Señores, se viene Luismi. Atención, señoras y señores. Estuvo en la pantalla de Telefe allá en el año 93. Hoy, casi 16 años después, lo volvemos a tener aquí. ¿A quién? ¿A dónde? Chicos, vamos, la imaginación es importante, vamos. Señoras y señores, canta Titi Fernández. Ahora te puedes marchar, música maestro. ¡Vamos! Amado, te amé, serías en mi vida la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¿Dónde habrás puesto esa boca vos? Por favor. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. ¡Titi
Titi Fernández, que ahora te puedes marrechar. Vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con el voto de la señora Graciela Alfano para el amigo Titi. Vamos. Titi, ¿cómo estás? Extraordinario, me encantó, me gustó la coreografía. Carlita, Sebas, muy bien. Los chicos muy, muy alegres, muy, una coreografía muy, muy lucida. Se han lucido todos y Flavia, como siempre, esa voz maravillosa. Me encantó, chicos, mi nota hoy es un 9. ¡Vamos, Titi! En la noche, en la sentencia de tiempo con 9. Votación del señor Aníbal Pachano, vamos, Aníbal. Buenas noches, Titi, buenas noches todo el equipo, coach. Muy gracioso, Titi. Me encanta. Bueno, la coreografía me encantó. Entró raro, Titi, no sé si fue un problema de sonido y de la emoción, porque la verdad que la historia de tu mamá es divina. Hubo un acople también, y la niña que canta bárbara, que te acompaña. Igualmente me encanta que estás más partener que al principio, o sea que ya podés revolearla, subirla, bajarla, me encanta. Me encanta esa precisión. Por hoy... 5, señores, 14, ataca votación de la señora Reina Riz. Vamos, Reina. Hola, Titi, hola, equipo. Hola. Bueno, hoy no fue de las galas que dije, wow. Estuvo bueno. Tal vez había como un tema de sonido más allá del acople donde no tenían presencia las voces, se escuchaban muy chiquititos. Es verdad, se escuchan las voces bajitas. Por ahí está bueno para sonido ajustarlo, pero eso pierde presencia. Bueno, chicos, tengo poco tiempo, así que mi voto es secreto. Ahí está el voto secreto de la señora Reina Rich. Votación de la señora Valeria Lynch. Vamos, Vale. Buenas noches, Titi, equipo. Hola, Vale, hola, buenas chicos. Noches. Bueno, a mí me gustó, me pareció muy divertido. Me pareció que estaba muy ajustado. Flavia, divina. Impresionante el equipo, muy bien. Lo que sí, Titi, me hubiera gustado escuchar un poquito más a Titi por ahí. Sí, yo también me quería escuchar un poco más, te lo juro, Vale. Muy bien, igual, chicos. 8, señores, 22 para Titi Fernández en esta noche. Gracias, Titi. Bravo, Titi. Muchas gracias. Gracias, querido Titi. Señores, Titi Fernández, 22. Miguel. Faltan 4 esta noche. María Eugenia Rito, Silvina Luna, Ileana Calabro va a estar cantando hoy. Y Matías Ale, hay temas que mejor hablarlos con tu mamá. Y si todavía no le compraste el regalo, en Claro del Día de la Madre dura todo el mes. Acá dura toda la semana, en Claro todo el mes. Regálale un Claro, puedes elegir un Samsung M2310 a solo 239 pesos. Un LG Cookie a solo 449 pesos con plan 0 de 99 pesos. Además vienen con 4 números para comunicarte gratis, 80 pesos de carga y 500 SMS de regalo. Y no te olvides que con Claro puedes pagar el regalo de tu mamá en 6 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito. Es simple. ¡Es Claro! ¡Claro! Señoras y señores, se viene la tercera participante esta noche. Ha venido su marido ya de Egipto. Me encanta, está allá atrás. ¿Le fue bien en Egipto? ¡Qué lindo! Me encanta. Perfecto. Señoras y señores, va a bailar y va a cantar aquí un tema de Thalía, Piel Morena. Fuerte el aplauso para presentar a la señora María Eugenia Rito. ¡Hola, Eugenia! ¡Bravo! ¡Otra morita! Yo no la cambio por nada. Hola, Euge, ¿cómo le va, una vueltita? No, no, no. Ha venido el marido. De Egipto. ¿Cuánto es Egipto? Es Israel. ¿Dónde estás, amor? Ahí al está. Al lado de una rubia, fíjate. Al lado de una rubia está él. ¿Quién es la rubia? Ah, Steffi, era una de mis bailarinas en el teatro. Está buena. ¿Y? Ojito. Epa, epa. ¿Y qué hace al lado de tu marido? ¿Y qué tiene que ver? No entiendo. Representante. Sí, yo tampoco no entiendo. Está él al lado, viene Israel y Steffi, una de las bailarinas. ¿Sí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí a quién? A ella. A ella, ¿qué haces vos, mi amor? Sí, te reí. Se acaba de operar las lolas, entonces le capaz que las quiere. No lo vio él. ¿Qué venís a mostrar, la mercadería nueva? ¿Quién es? Lo que no entiendo es la presencia del egipcio al lado riéndose. No entiendo, ¿puede venir ella? Israel. Bueno, o el israelí al lado, está con el doctor. ¿Qué hace ahí? Vino de Israel, me vino a ver a mí. Claro, pero si te viene a ver a vos, ¿qué hace con la chica que está mostrando el busto nuevo? Tampoco sé. No sabemos, bueno. Tenía los labios pintados. Bueno, perfecto. Bueno. Señores, ¿estamos para cantar como Thalía?
Y estamos, le vamos a poner mucha onda, eso es lo más importante. Última semana del canto, se viene el baile la semana que viene. ¿Se viene el baile y no hay más canto? No, no sé, pero en esta etapa de canto ahora viene el baile. Bueno, dale, buenísimo, con todo, dale. Vamos, señoras y señores, se viene María Eugenia Rito. Va a ser este Piel Morena de Thalía. Atención, se viene María Eugenia. Vamos a ver cómo canta y cómo baila. Música, maestro, vamos. Vamos, chicos. Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionero. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanza. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Con tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmera. Eres piel morena, sueño de primavera. Eres piel morena, de tu lado estoy feliz. Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti. ¡Esa! Señores, María este Piel Morena de Thalía. Muy lindo. El aplauso de su marido y la amiga del marido. Señoras y señores, vamos. Si reíste, vas a ver cuando te van a poner un bolido. Señores, vamos. ¿Puedo decir algo? Porque la verdad, vení mi compañero Emanuel, chicos, se sentía muy mal. Acaba de vomitar antes de comenzar a cantar. Y esto es muy importante. Porque la verdad que debo agradecerte, porque a pesar de tu malestar, muchas gracias. Muchas gracias por poder hacerlo, porque estaba enfermo. Perfecto. Bueno, me alegro que estés bien. Yo cuando dijo vení que quiero contar algo, dije así como el marido se puso con una amiga, mirá. Mi amor, estoy con él. No, pensé que iba a venir una cosa así. Señores, vamos a ver. Para María Eugenia Rito. Potación de la señora Graciela Alfaro. Vamos, Grace. Hola, María. Hola, chicos. Bueno, Terán Virtual. Hola, Graciela. No es la coreografía ni el tema que más me gustó. Me parece que me hubiera gustado ver más, o tal vez tenía más expectativa con respecto a María en esto. Pero bueno, igual siempre estás impecable. En lo vocal veo que estás avanzando muchísimo. Eso sí, tengo que dártelo. Pero bueno, en este momento mi nota es un... ¡8! Señores, arrancamos con 8 votaciones del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. Buenas noches, María Eugenia. Hola, equipo. Me gustó la segunda parte. Les tengo que decir a los coach, mucho más que la primera. La primera estaba como cuidadita, ¿no? Para que el aire no se le fuera. Pero bueno, me parece que María Eugenia ya podría tirar un poquito más de coreografía en lo que está cantando. Es un desafío también para ella, ¿está? Y vos muy bien, a pesar de estás blanco como una sábana. Pero bueno,
vale la pena. A ella le encantó la palabra. Me encanta la Rito, me encanta Petardo. Petardo es mortal. ¡Cinco, señores 13! Hasta acá en la noche en la sentencia. Próxima semana, votación de la señora Reina Rich. Hola, Euge, hola a todo el equipo. Hola, Reina. Bueno, se notó algo que no tenía la lucidez, la brillantez de la semana anterior, evidentemente, Manuel. Se notó que estabas bajo. Y bueno, de todas maneras, creo que ustedes son un equipo muy fuerte. Hoy creo que no fue de las galas más brillantes. De todas maneras, mi nota es buena. Ahí está el voto de la señora Reina Rich. Voto secreto que sabemos en instante. Votación de la señora Valeria Lynch. Eugenia, equipo, buenas noches. Buenas noches, hola, chicos. A mí me pareció que fueron avanzando. A medida que pasó el tema, se fueron enganchando más. Como que de la mitad para... Lo que mismo que piensa Aníbal, ¿no? De la mitad para atrás, el tema tomó otra importancia en todo. En la coreo, en la solidez cantando de María y Manuel también, pobre, bueno, con lo que te pasó, no lo contemos de nuevo. Pero la verdad que me gustó. Me pareció que estaba fresca María, muy graciosa. A mí me gustó, chicos. Muy bien. ¡Ocho, señores! ¡21 para María Eugenia Rito esta noche! Gracias, Eugenia. Muchas. Y cuida al marido, por favor, ¿eh? A la rubia. ¿Eh? Ojito con la rubia, que vino a mostrar todo lo nuevo, ¿eh? Señores, 21 para María Eugenia Rito. Y se viene Ileana Calabró. Y vamos a mostrar hoy algo muy lindo del sueño de Ileana, ¿eh? Señores, vos sabés que me gustan los perros, por eso para los míos elijo tiernitos. ¡Ay, qué lindo es! ¿Qué es eso? ¡Marcelo! ¿Qué es eso? ¿Qué es un dogo de Burdeos? ¡Ay, por Dios! 90 kilos pesa. Ya tengo uno, yo tengo a Alex, que es el de Cande en el campo, ahí que lo amo. Mirá lo que es eso, no sabés lo que es ese perro. Más bueno, y como digo yo, más bueno, bien lo digo, voy a decir, porque yo lo trato así, más bueno y más boludo, pero bueno, de buenazo. Está te babía y se te tira encima el contacto, le rasca la oreja y se cae para abajo. Vos, me encantan los perros que trae aquí la gente de Tiernito Selección. La línea de alimentos con omega 3 y 6 para una piel sana y un pelo brillante. Si querés a tu perro como yo, elegí también Tiernito Selección, porque con Tiernito Selección nuestros perros reciben la nutrición que merecen al mejor precio de su categoría. Aprovechá una promoción espectacular. Comprás una bolsa de 15 kilos y Tiernito te regala 2 kilos adicionales. ¿Serio? Solo con Tiernito Selección ganan tu perro y tu bolsillo. Tu perro merece lo mejor. Comprale Tiernito Selección. No podés con tu genio. ¿Cómo es el test, Marcelo? Me está mirando el loco. Vos llevate el perro. Mirá lo que es ese bombón. Me llevo a ella. Oh. No, es muy lindo, ¿eh? Es muy lindo. Yo no sé lo que es esto, en serio. Crece. Es una cosa de locos. Me lo voy a quedar acá un ratito. Bueno, señoras y señores. Tiene sueño. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. Se viene una gran cantante. Están las amigas del country. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar aquí a la señora Ileana Calabró. Flores. ¡Aprecio! ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? Y Rosy, ¿verdad? ¡Bravo! Está entre bravo. Las 10 mejores del certamen. ¿Cómo va, Marce? Gracias por el regalo. ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? Que me hicieron, porque no los vimos, estaban todos en los paquetes, los regalos que le han hecho la producción y vos. ¿En serio? Este... La Día de las Madres, estos son los regalos que qué la lindo. Verdad que... Divino, Marcelo. Cinco. Cinco, ¿no? Ya no sé qué tocar porque no está Fabián Rossi. No, no. Que es... Perfecto, me encanta. Todo pago, vos tenés todo pago. Sí, perfecto, no mostré. Bueno, señores, va a cantar aquí. ¡Ah, oh, bueno! No está Rossi. ¡No! Y cuando no está Rossi pasan estas cosas. Y el león no está. Juguemos en el bosque mientras el Rossi no está. ¡Feliz día, mamita! Bueno, señores. Antes que cante Ileana, quiero decirles que nosotros estamos mostrando todas las semanas los sueños de todos los participantes, de los 10 que quedan. Así como la otra vez tuvimos un sueño hermoso con los chicos que vinieron acá del Chaco. En este caso no están los chicos del Chaco, pero sí queremos mostrar lo que es el sueño que está representando Ileana Calabró. Porque es un sueño hermoso y son chicos que necesitan muchísima ayuda. Representan ellos, Ileana y todo el equipo, a ICAL de Corrientes, que es un instituto de ayuda al lisiado, que atiende a personas con discapacidad motora.
y que asisten desde toda la provincia. El sueño de ellos es colaborar con la construcción de un taller para que los pacientes discapacitados construyan prótesis. En ICAL se atienden aproximadamente 200 personas por día, desde niños de muy temprana edad hasta adultos, todos con discapacidades motoras. Su misión es brindarle rehabilitación integral y el sueño de ICAL es que los pacientes puedan tener el propio taller de herrería y carpintería para que aprendan el oficio. Hacen un trabajo impresionante, impresionante con los chicos que ayuda a esta gente en Corrientes, como tantos centros que hay en la Argentina, pero el sueño de ellos es para esta institución de Corrientes. Así que voy a mostrar un poco lo que es el sueño de esta gente, el sueño de Ileana, de todo su grupo, para tratar de ganar y para que se pueda conseguir lo que ICAL necesita. Esto es ICAL, una institución modelo en la Argentina, una institución solidaria e impresionante. Mi nombre es María Mercedes González, soy directora de ICAL, el Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado. Lo que hacemos en este instituto es rehabilitación integral para las personas discapacitadas motoras. Vienen alrededor de 200 pacientes por día y vienen para su rehabilitación desde muy temprana edad, como así también atendemos gran cantidad de pacientes ancianos. Yo, antes del accidente, vivía en el mundo perfecto. Hoy estoy dentro del mundo de los que nos las rebuscamos para poder, de una u otra manera, salir. Yo tengo una parálisis cerebral, no puedo caminar solo. Bueno, también soy no vidente, pero esto no es ninguna dificultad para mí, no es ningún impedimento de nada. De hecho, el año que viene, si Dios quiere, voy a estar iniciando la carrera de la licenciatura en Comunicación Social, la licenciatura en Periodismo. Es impresionante la devolución de ellos, por más mínimo el esfuerzo que uno haga, ellos están devolviéndolo siempre con mucho amor, con mucho cariño. Son personas que siempre están agradecidas. Familia. Todos ellos son parte mía. Mi sueño es construir un taller para que los pacientes discapacitados motores puedan trabajar en él construyendo elementos de ayuda para otros pacientes discapacitados. Tenemos un amplio patio, un fondo, donde construiríamos un salón y equiparlo como un taller de herrería y carpintería y los elementos acordes a los pacientes discapacitados. Este taller sería importantísimo para todos, para que, bueno, cada uno de los que estamos acá nos podamos desplazar mejor. Darles la posibilidad de un oficio, darles un lugar donde trabajar. Poder autosustentarnos, el de poder tener nuestros ingresos y poder ayudar al otro en una necesidad como la que vivimos nosotros. Ileana, desde aquí al Instituto de ICAL te deseamos la mejor de las suertes. Más allá de que, como vos decís, que no serás la mejor cantante o la mejor bailarina, sabemos que garra no te falta. Yo creo que tenés una virtud que es el de poner fuerza y ganas. Contamos con vos y que la gente se va a sumar a este, nuestro sueño, el tuyo y el de los pacientes de ICAL. Te queremos decir que te queremos mucho y que para nosotros ya sos una ganadora. ¡Fuerza, Ileana! ¡Libre! ¡Como el sol cuando amanece! ¡Yo soy libre! ¡Como el mar! ¡Qué barro! Cuántas cosas que se pueden hacer y que se necesitan en este país. Cuántas cosas lindas. Hermoso, ¿eh? Hermoso ver esto. Qué ganas de vivir le da a uno, la verdad, y de ayudar. Lo que decía el otro día. Es maravilloso poder ayudar. Uno se pone tan bien, ojalá que se pueda ayudar en todo.
como hace Mercedes, creo que es la directora de ICAL, y veía ahí a Nicolás, paciente, que es no vidente, a Mariela, y la fuerza de voluntad. Va a estudiar Nicolás el año que viene. Y para él, por ahí no es una dificultad, al contrario, él sigue para adelante en la vida. Para todos los que nos quejamos de cosas por ahí mucho más simples, y ves esto y decís, wow, pero qué hermoso, la verdad que lindo poder ayudar de alguna manera. Y ya el hecho de mostrarlo, más allá de que Ileana pueda ganar o no, se pueda cumplir totalmente el sueño, creo que es una posibilidad inmensa para que un montón de gente que dice, ¿cómo ayuda? ¿De qué manera? ¿Qué hago? Bueno, acá hay una institución de Corrientes que atiende a 200 personas por día con un montón de discapacidades motoras, y está bueno ayudarlo. Bueno, yo les mando un beso enorme, enorme. Y bueno, a través de este sueño que está un poco emparentado con aquel del bailando, de la Casa del Ángel, que vos me hiciste conocer, Marcelo, les cambió la realidad a la Casa del Ángel. Recibían tantas donaciones. Aide, quien era su directora en aquel momento, que ayudaban a otras instituciones, y los chicos, el estímulo que era el ser tenidos en cuenta, en una fiesta que organizé en Mar del Plata, cantaron el libre conmigo arriba del escenario. Dice, ¿y ahora cómo le digo a estos chicos? Porque ellos se llevan el mundo por delante y avanzaron, y los progresos eran abismales en el antes y el después de aquel sueño. Así que espero que a ICAL le pase lo mismo de corazón. Ileana, ojalá. Re lindo, la verdad que re lindo, emocionante, y vamos a ir presentando todos los sueños. El otro día tuvimos la posibilidad de que el sueño de los chicos del Chaco se cumpliera. Ajá. Primero agradecerle al gobierno, porque al otro día mandaron un camión cisterna milagrosamente y los chicos pudieron tener agua potable. Una cosa increíble, pero que bueno, gracias a la televisión, más allá de que seguramente algún funcionario del lugar se enoje, porque dice, ¿cómo pueden ir a mostrar las cosas por televisión? Muchas veces hay que mostrarlo para que al otro día te lleve un camión cisterna y te pueden traer agua. Y gracias a Dios, a toda la gente que ayudó, a la gente que llamó para colaborar, a muchos amigos personales míos, acá de la empresa, mucha gente que anónimamente llamó y dijo, yo quiero colaborar. El aljibe lo van a tener, el agua potable lo van a tener, el baño lo van a tener. Ese sueño pudo ser cumplido. Era algo que por ahí uno no tenía ni idea. Y de repente ponerlo en televisión hizo que se movilizara un montón de gente. Y ese sueño se cumplió. Así que ojalá que le podamos dar la ayuda que podamos, la que todos pueden a ICAL, que es una hermosa institución en Corrientes, que ayuda a un montón de gente. Así que todo lo que puedas hacer vos también, y ya el hecho de que estés participando aquí, es una gran ayuda para ellos. Y bueno, y vamos a ponerle toda la fuerza, vamos a salir adelante, y van a ver cómo van a estudiar, van a reinsertarse en la sociedad, aunque no tengan las mismas posibilidades que el resto. ¡Vamos, Perical! ¡Eso, aguante! Bueno, y yo digo, ¿va a cantar Ileana ahora? ¿Eh? No, sí. ¿Cómo hacemos? Hoy la rompo. Hoy la rompo. Bueno. Cover, me tocó. Hay que darle más energía. ¿Estamos con energía para cantar? Sí, un poco una Carilina. Ay, bueno, esa. Le pongo toda la pila. Vamos a darle una Carilina. Mira, la Carilina que. Vamos a darle una Carilina. Mira, la Carilina que te hemos traído está acá. Y para darte aún más fuerza, los chicos de ICAL y la directora hoy han venido a darte un beso y agradecerte personalmente. Los trajimos de Corrientes para que ellos te puedan saludar. Algunos no conocían Buenos Aires. Acá está, mira, estos son los chicos que vienen para que. Vamos a darle un gran aplauso a toda la gente de ICAL que ha venido, que es el Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado,
a Mercedes, que es la directora, a Nicolás, que lo escuchamos con toda esa fuerza impresionante que tiene, como que no parece tener absolutamente ningún problema porque la fuerza lo acompaña y la energía para decir que realmente... Está muy bueno. Sueño. Ileana, qué hermoso, por Dios. Ha venido hoy Nicolás con su mamá, Nélida, que lo acompaña. Rodrigo también, 6 años, que ha venido con su mamá también. Walter, que ha venido con su mujer Sandra, que tiene 33 años. Francisco, que tiene 10 añitos, y su mamá que lo está acompañando acá. Y Julieta, que tiene 18 años, que ha venido con su novio Sergio. Así que esta es toda la gente que ha venido hoy del instituto. Felicitarla, Mercedes, por todo el trabajo que hacen. Porque esto es lo que hablamos el otro día, de que una Argentina se hace con estas cosas, ayudando a la gente realmente que más lo necesita. Así que sabemos de tu compromiso y de todo lo que haces y de la vida que otorgás para otros. Y eso es algo hermoso y que vale la pena decirlo públicamente también, para contagiar esto. En primer lugar, agradecida, por supuesto, por incluirnos en este show tan magnífico, ¿no? Y contarles a la gente que nuestro sueño, quizás las necesidades de ellos en cuanto a rehabilitación, gracias a Dios hemos trabajado muchísimo estos últimos años y la institución ha crecido, ha duplicado su capacidad. Inclusive nosotros los traemos a ellos, tenemos móviles, pero la única manera que el discapacitado motor pueda ser incluido en una sociedad es brindándole la accesibilidad, cosa que después de la rehabilitación, ¿qué sigue? Si no pueden acceder a un trabajo, muchas veces no pueden acceder a una escuela. Entonces, nosotros queremos darle algo que no nos corresponde, que no podemos ir a pedir a las autoridades del gobierno porque nosotros damos rehabilitación. Pero construir un lugar donde ellos aprendan un oficio y decir, me rehabilité para poder seguir con algún oficio y trabajar, ese es nuestro sueño, ese es el sueño que compartimos con Ileana. Por eso este cartel, qué mejor que nos calzó Ileana. Ileana Calabró, ICAL. ICAL es un instituto que tiene más de 44 años en nuestra provincia y atiende a personas indigentes, sin recursos. Y los padres te podrán decir, y queríamos que vengan ellos, porque es una institución que aún así eligen muchos correntinos, porque hay un equipo interesante trabajando. Pero quiero que conozcas a alguno de nuestros chicos. Lo quería saludar a Nicolás, porque me quedé sorprendido con la fuerza de voluntad. Creo que trabaja además, Nicolás, que recién lo saludé, le decía yo que yo era Marcelo. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo le va, Marcelo? La verdad que es un gusto estar acá, así que buenas noches a todos los integrantes de Showmatch. Y el agradecimiento a Ileana por estarnos representando a la institución. Así que te agradecemos de corazón, Ileana. Y acordate de lo que yo había dicho, que para nosotros ya sos una ganadora. Así que fuerza, Ileana. ¡Vamos, Nico! Nicolás es un ejemplo en todo, ¿eh? Trabaja... Escuchamos recién que el año que viene iba a iniciar una carrera, ¿no es así, Nicolás? ¿Qué carrera querés iniciar? Sí, es la carrera, la licenciatura en comunicación social, licenciatura en periodismo, así que estoy en eso. La verdad que a mí me gustó eso de chico, desde que tenía 3 años aproximadamente, comencé a escuchar radio, televisión, así que la verdad que siempre me gustó. Es un sueño para mí, ese es mi sueño. Ese es el sueño de él y nada lo frena en ese sueño. Y no solamente eso. Nicolás, además, trabaja en un programa de radio, porque no sé si se dan cuenta, Nicolás habla muy bien, tiene una muy linda voz, se expresa muy bien, y trabaja en un programa de radio, haciendo... ¿Qué haces ahí en el programa de radio, Nicolás? Se llama El Show de la Radio, en Radio 2, en Corrientes. Yo le otorgo a la audiencia toda la información deportiva. Ah, la información deportiva, muy bien. Arrancaste como arranqué yo en la radio, muy bien. ¿Y comentario de qué deportes te gustan hacer comentarios? De fútbol, tenis, básquet. La verdad que ahora vamos a hablar mucho. Se viene el gran superclásico entre River y Boca. Nicolás va a hablar del superclásico de River Boca. El comentario de un periodista deportivo correntino en este caso, que va a hablar de ¿Cómo crees que se puede dar el superclásico el domingo? A ver, sabemos que es un superclásico. Bueno, yo soy hincha de Boca. Bueno, ya está, pará, entonces. No, ya Nicolás, o sea. ¡No va!
Es un periodista, no como otros que se esconden, que son hinchas de equipo y no lo dicen. Nicolás dice, yo soy hincha de Boca. O sea, que ¿qué te voy a preguntar? ¿Qué te voy a decir? ¿Gana Boca? ¿Qué sentís? La verdad que es un clásico. River es un gran rival, un rival muy difícil, pero sí, yo creo que ganamos 2-1. ¡Vamos! ¡Me encanta! Ahora le voy a preguntar por San Lorenzo. Ahora voy a decirle qué piensa del presente de San Lorenzo. San Lorenzo está puntero del campeonato. Espero que tiene un buen centro. ¿Qué pensás de San Lorenzo, Nico? Bueno, la verdad que es un equipo, uno de los 5 grandes. Así que la verdad que viene muy bien San Lorenzo también. Así que veremos qué ocurre con San Lorenzo también en esta fecha, en esta nueva fecha del torneo. Bueno, Nico, nos encanta verte a vos, a todos tus compañeros. Nos encanta disfrutarte acá, tu fuerza de voluntad, tus ganas, esto que quieras seguir una carrera, que estés trabajando en radio, más allá de todas las dificultades que uno tiene, porque Nicolás puede tener sus dificultades, pero yo también tengo las mías, vos tenés las tuyas, todos tenemos, cada uno tiene dificultades, y Nicolás se sobrepone a todas ellas y quiere más y tiene una fuerza de voluntad impresionante. Así que en nombre de todos los que hacemos este programa, te queremos felicitar, porque sos un hermoso ejemplo para todos nosotros, hermoso ejemplo de que la fuerza, el amor, las ganas de hacer lo que realmente uno quiere, siempre triunfan. Y eso es lo que valoramos hoy de vos y te tomamos como ejemplo para un montón de chicos acá en nuestro país que quieren hacer realmente cosas y que por ahí tienen dificultades. Y dicen, ¿cómo arranco? Bueno, acá tenés una manera de una persona que con sus propias dificultades las vence permanentemente y va por más. Así que este es el saludo de todos nosotros, decirte felicitaciones. Nicolás, sos un hermoso ejemplo para todos. Maestro. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que es un honor estar acá en tu programa, en un programa tan prestigioso como es Showmatch. La verdad que no lo imaginaba. Así, Marcelo, me gustaría decirte, la verdad que yo estoy necesitando... es un electrodoméstico, una computadora portátil, una notebook, ya que tengo el sistema JOS, que es un software que se le instala para que la nodo me hable, me vaya diciendo la tecla que voy tocando, y todo eso. Bueno, la verdad que yo necesito para facilitarme más con los trabajos el año que viene, así que me gustaría tenerlo. Bueno, vamos a pedírsela a la gente de Frávega. Yo creo que la gente de Frávega no está a esta hora disponible, pero seguramente la gente de Frávega en este momento se va a solidarizar con Nicolás y vamos a darle esta herramienta de trabajo importante también para Nicolás. Así que agradecerle a la gente de Frávega por este mangazo que le tiramos nosotros acá. Bueno, vamos a darle un gran aplauso a toda la gente de Cal, a todos ellos. Voy a invitarlos, la han hecho emocionar hoy a Eliana. Los voy a invitar a que se queden aquí en el programa y que escuchen, vean, disfruten el show que va a hacer Eliana, que es para todos ustedes también. Así que bueno, un gran aplauso para la gente de ICAL que se va a ubicar hoy aquí con nosotros. Señoras y señores, va a cantar Eliana Calabró aquí en el programa. Todo por el Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado, por ICAL, los chicos que están hoy acá y la directora. Va a ser presentado este momento de Eliana Calabró por Volkswagen. ¿Quieres manejar el 0 kilómetro de tus sueños? Accede al mejor plan para tener tu 0 kilómetro con Autorro Volkswagen. Porque con el plan 12-6-12 podés tener un espectacular Surán como este, con la mejor financiación y los mejores beneficios. Entrega programada a partir de la cuota 12 o 6 meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Informate en cualquier concesionario oficial o ingresa en www.autorro.com.ar. Conocer el plan más efectivo del país. Obtén tu 0 kilómetro y empezá a disfrutar con Autorro Volkswagen. Señoras y señores, canta Eliana Calabró. Música, maestro. ¡Vamos! Tu química con mi piel hace carga positiva. Tu química con mi piel hace carga positiva. Cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está buscando.
yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca vele por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca vele por mi piel. Pensaré si queda alguna manera, pensaré si queda alguna manera, para que te fijes en mí y entonces me quieras. Que te fijes en mí, y entonces me quieras. Y entonces me quieras. Y a ti te gusta morder. ¿Qué? El mango bien maduro. Si a ti te gusta morder el mango bien madurito, pues mírame a mí, tengo colorcito. Pues mírame a mí, tengo colorcito. En la vida hay que escoger por muchos caminos. Si en la vida hay que escoger por muchos caminos. Escógeme a mí, eso yo te pido. Escógeme a mí, eso yo te pido. Y yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca vele por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca vele por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca vele por mi piel. ¡Eso, señores! ¡Iliana Calabró cantando aquí con el apoyo de todos los chicos! Y la directora y los papás de Icado de Corrientes la piden 10. ¡Vamos! ¡Piden 10! Vamos a ver qué dice el jurado. Señora Mercedes y todos los chicos piden un 10 para Iliana. Vamos a ver qué dice el jurado para Iliana Calabró. Arrancamos con el voto de la señora Graciela Alfano. Vamos, Grace. Bueno, Iliana, es difícil sustraerse de todo el clima porque esta coreografía tuvo a los chicos ahí también incluidos. Es muy conmovedor todo. Marcelo, te felicito realmente de corazón por todo lo que están moviendo. Realmente, no sé, me siento... Gracias. Estoy muy emocionada y realmente muy contenta de poder participar, aunque sea mínimamente, en este programa. Bueno, chicos, mi nota hoy... Estoy muy emocionada. Mi nota hoy es un 8. Señores, arrancamos con un 8. Votación del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. Buenas noches, Iliana. Buenas noches al equipo, los coach. La verdad que una semana de mucha movilización. Es muy difícil evaluar después de semejante emoción donde la salud de estos niños y la fuerza y la energía. Hoy fue una performance que no me mató, pero... tuvo tanta fuerza y tanta emoción que, bueno, eso es lo que me pasó. Difícil también. 4, señores, 12 hasta acá. Votación de la señora Reina Rich. Estamos todos muy conmovidos acá hoy. Vamos. Hola, Iliana. Hola a todo el equipo. Bueno, fue una semana toda llena de emoción, Marcelo, desde los homenajes a las madres, la visita de todos los chicos acá. La obra que en algún lugar se está haciendo y toda la gente que toma conciencia de que por ahí puede poner ahí un botito con algo para ayudar, así sea su tiempo, porque no es todo el dinero en la vida. Bueno, chicos, mi voto es secreto. Ahí está el voto secreto de la señora Reina Rich. Se ve el voto de la señora Valeria Lynch. Vamos, Vale. Hola, Iliana, equipo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, la gente de Ical y Corrientes. Buenas noches a todos. Muy emotivo todo, ya lo sabemos, ¿no? Yo no sabía si iba a poder cantar y si iban a poder realmente hacerlo bien porque fue realmente conmovedor todo lo que pasó. Pero muy bien, chicos, bastante bien. Estuvo muy bien. Me gustó. Y me pasó que cuando empezaron bárbaros y después cuando fueron al dúo fue medio desajustadito. Esta vez bajaron un poquito para mí en la performance, pero igual, bueno, estuvo correcto. 7, señores, 19 esta noche para Iliana Calabrón y para el sueño de Ical. Gracias, muy lindo todo esto. No, gracias a vos, a todos los que se vinieron hasta acá, toda la gente de Ical, a la directora,
a todos los que quieran colaborar con este sueño, se pueden comunicar, obviamente con la producción, ¿no? Y bueno, todo seguramente, si vamos a construir, necesitamos materiales de construcción, necesitamos pintura, necesitamos ladrillo, cemento, donen cosas que a todos nos va a servir y nos va a venir muy bien, ¿no es cierto? Gracias, Ileana, gracias. Gracias, señores. Fuerte el aplauso para Ileana, para toda la gente de ICAO con nosotros. Y señores, quedan las dos últimas de esta noche. Seguramente pensarás si sirve tener que ir un día en especial al supermercado. Si, por ejemplo, los jueves tiene un 15% de descuento, sí. Los demás días son 15% más caros. ¿Esto te conviene? En Walmart no necesitas descuento para ir a comprar. Puedes ir cuando vos quieras. Tienen precios bajos todos los días. Anda a Walmart cuando vos lo necesitas, no cuando te dicen qué día tenés que ir. Walmart, ahorra dinero, vivir mejor. Walmart presenta la quinta participante de esta noche. Nos hizo emocionar el otro día en el Día de la Madre. Fue maravilloso, la verdad, maravilloso. Y me quedé con una imagen cuando terminó el programa de la emoción que ella tenía junto a la emoción de María Eugenia Ritó, las dos juntas en un pasillo y charlando hasta tarde. Y fue muy emotivo todo. Señoras y señores, vamos a ver cómo canta hoy. Se viene la Rosarina, joya, nunca taxi, un bombonazo. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Silvina, Silvina Luna. A ver, Silvina. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, tribuna. Buenas noches, jurado. Se la ve muy bien, es muy linda. Hoy va a cantar la bilirrubina de Juan Luis Guerra. Hoy es un tema muy alegre, así que bueno, esperamos transmitirle esta alegría a todos. Y bueno, que bailen en sus casas también con nosotros. ¿Qué tal los ensayos? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. Señoras y señores, va a cantar Silvina Luna y va a bailar este tema de Juan Luis Guerra, en la bilirrubina. Señores, canta Silvina Luna. Música, maestro. ¡Vamos! Oye, me di una fiebre el otro día por causa de tu amor cristiano. Para la enfermería, sin yo tener seguro en cama. Y le diagnosticaron mal amores, y le sacaron la radiografía. Y le diagnosticaron mal amores, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro no me mira. Disuelo con venicina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mire. Cuando te miro y no me mire. Y no lo quita la aspirina. Disuelo con venicina. Es un amor que contamina. ¡Oh! Parar, Silvina. No la puede seguir, perdón. Bueno, a ver. Sí. Vamos. Está todo bien, chicos. No me. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, perdón. Se ¿te me perdiste? Hizo una nube. ¿Eh? No sé. Lo siento mucho. Está bien, me considero sentenciada. No sé. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. ¿Qué dice? Algo dice Valeria, ¿qué? ¿Qué te pasó? No sé, Vale, estoy... ¿Pero de qué? No, ¿te olvidaste como la letra? Movilizada, como... ¿Cómo? Como movilizada, emocionada y... La hora, bueno, son muchas cosas. Cansancio y... No sé qué me pasó. Me nublé y me olvidé todo. Perdonen, la verdad que me avergüenza un poco, pero no...
Me merezco estar sentenciada. ¿Puedo decirte algo? No hay que tener vergüenza por sentirse mal. No, no es por sentirme mal, Aníbal, pero te juro, la ensayamos tanto y estaba tan linda, pero no sé qué pasó. Si te sentís mal y es necesario que vos estés mejor, es así. Pero venías muy bien, Silvina. Sí, venías bárbaro. Muy bien, buenísimo, uno de los mejores. ¡Otra! ¡Vamos, la verdad, Silvina! Una más, ¡vamos, una Luna! Más. Nos estabas transmitiendo mucha alegría y venís muy bien en el certamen. Igual, la oportunidad de la semana que viene creo que va a ser que muestres todo lo que tenés para dar, que es mucho. Y esta semana no fue fácil para vos, Sil. Perdónate todo. Nosotros también, ¿eh? Está todo bien. Sí. Me duele, me molesta por los chicos, porque ensayamos tanto, por los coaches. Bueno, todo bien. Bueno, es así, pasa, en algún momento pasa. Bueno, nada, a preparar para el duelo entonces. Bueno, pasa. Permitite la emoción, claro. Permitite la emoción. Lo importante, Silvina, en la vida es permitirse las cosas, Silvina. ¿Está? Además... Tota, tenés una oportunidad más. No, además, aunque vayas a una sentencia... Este cuadro está tan maravilloso que seguramente tal vez seas la primera salvada, porque como venían ahora, Tavo, chicos, era maravilloso, no sé si el mejor que vimos hasta ahora. Así que bueno, permitítelo, como dicen acá los chicos, ya está, y a seguir adelante, ¿no? Okay. Dale. Gracias. A descansar para el lunes. Señores, Silvina Luna no pudo, hoy no pudo y venía, pero bárbaro, nos sorprendió a todos cuando paró, y ¿qué pasó? Bueno, señores, vamos a presentar aquí al último de esta noche. Sentenciada, se autosentenció Silvina Luna. Así que corremos, ya es una sentenciada y después van los tres de menores puntajes. Señores, Fra Vega presenta al último participante de esta noche. Fra Vega cumple 99 años y los festeja con dos. Por eso anda de parte mía a cualquier sucursal del país y llévate este espectacular combo Sancho. Escucha bien, el combo Sancho es alucinante. Ya Sancho es una marca espectacular. Escucha bien, solo por esta semana te llevas un televisor LCD de 42 pulgadas. Ajá. Full HD Sancho. Oh, yeah. Más el microcomponente Sancho con DVD y conexión HDMI. ¿Sí? A 2.200 pesos menos que su precio normal. ¿En serio? Baja de 9.699 a 7.499. Todo esto, ¿eh? El televisor 42, el microcomponente, la conexión HDMI. Impresionante. A 7.499. Te ahorrás 2.200 pesos. O disfrutalo con crédito Fra Vega en 12 cuotas de 7.149,90 en Fra Vega. El crédito es para todo. Fra Vega, rumbo al centenario. En la noche, en la sentencia, donde ya está sentenciada Silvina Luna. Señoras y señores, vamos a presentar al último participante de esta noche. Que se abra, por favor, aquí el cortinado, porque viene él. Va a cantar un tema de Luis Miguel. Vieron que hoy... En gastronomía se habla de la deconstrucción de la comida. Se rompe una comida para armar otra. Bueno, acá vamos a romper una canción de Luis Miguel. No sé qué se va a armar. Va a ser... Yo creo que Titi es el verdadero Luis Miguel. Señores, se viene Matías Salé para hacer ¿Será que no me amas? Y yo creo que a partir de acá te puede pasar eso. Sí, la verdad que después de esto... Señoras y señores... Va a cantar Matías Salé, que sigue cantando aquí en el musical de tus sueños. Wow. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Matías Salé. ¡Ale, ale, ale! ¡Bravo! ¡Da igual! No. ¡Marcelo, es Luis Miguel! ¡Es Luis Michael! Está bien, Mercedes, la directora. Mercedes, la directora de Cal se ríe. Y tiene, ¿cómo no se va a reír, por Dios? No, por Dios. Señoras y señores. Es el Disfresley. ¿Qué es esto? El de la máscara. Jerry Lewis. No lo cantes ahora, por favor, me lo está cantando a mí. Ahora lo va a cantar para todos. Han venido todos los chicos de Cal que quieren escucharte, verte cantar. ¿Cómo dice? Carrey. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Y bueno. Es la hora también, pensemos que es... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, señoras y señores, va a cantar Matías Salé en la noche donde ya está sentenciada
Silvina Luna, canta el señor Matías Ale. Atención, ¿cómo cantará? ¿Será que no me amas? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo canta? Quiero... Canta Matías Ale, ¿cómo canta? Música, maestro, ¡vamos! Pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas tal como ayer, que anoche en la playa me dejaste amarte, algo entre nosotros no va bien. No pude la noche, no pude estar a la playa, no pude estar a la lluvia, será que no me amas, no, 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 no pude estar a la noche. No pude estar a la playa, no pude estar a la lluvia, será que no me amas. No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé. Te veo tan distante, te siento tan distinto, pues hay dentro de mí otra mujer. No pude estar a la noche, no pude estar a la playa, no pude estar a la lluvia, será que no me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a bajo la lluvia, hoy no te diviertes, ya lo sé. No pude estar a la noche, no pude estar a la playa. Lluvia, será que no me amas. No pude estar a la noche, no, la, la. Lluvia, amas. Y dice, noche, la, la. ¡Gracias, Argentina! No, noche, lluvia, playa, piedras. ¡No, no, no! Señoras y señores, cantó Luis Miguel, cantó Matías Salé. Gracias a Dios, los chicos de Corriente lo simbolizaron perfecto. Matías Salé, señores. Mirá. No digas que cantó. No digas que cantó. Díganle la verdad, Marcelo. Señores, vamos a ver qué dice el jurado para Matías Salé y se viene la sentencia. ¿Dónde? Perdón. Señora, ¿se está riendo de su ex? No. ¿Qué pasa? De ninguna manera me estoy riendo. Ay, no agarramos la risa, pero se estaba riendo. No, estuvo muy bueno. Me gustó. Me gustó, me reí porque me divierte. Por ahí mucho. El será que no me amas le habrá traído algún recuerdo. Y será que no me ama, obvio, ya sé que no me ama. Pero no tiene nada que ver. Matías, estuviste, no, me gustó. Me gustó la parte coreográfica. Me parece que estuviste mucho más atractivo, más sexy. Es como que recuperaste un poco la movilidad. Sí, está bueno. Y eso es lo que me parece que estuvo bueno. Lo otro, desafinaste cómodamente, pero bueno, en base a eso, a esa especie de carisma, bueno, lo que tenés, mi nota hoy es un... Menos mal. ¡7! Señores, un 7, lo salvó el carisma, ¿eh? ¡Votación del señor Aníbal Pacharo! Buenas noches, Matías, equipo, coach. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con lo que acabo de escuchar de Graciela. ¿Me gustó? No me gustó nada. Ah. Pero voy a hacer una crítica para construir, porque si no, digamos, más allá de lo gracioso y de lo cómico, me parece que hay bailarines que pueden hacer cosas mejores. No me gustó la coreografía para nada. Y voy a hacer una crítica a los bailarines. Están totalmente de desacuerdo con lo que hacen, no están concentrados, se equivocan. Y me parece que tengo bailarines de primera línea. Desafinaron los dos a lo loco, pero a lo loco. Entonces, eso es lo que me pasa y por hoy... ¡Dos! ¡Dos!
2. Señores, durísima nota, un 2 en esta noche. Allá se quedó un amigo, felicitaciones, Mati, un grande, y el amigo Fiera Chivilcoy. Sí, vos. Sí, le quedaron los carteles. Un 2. Muy bien, señores, votación de la señora Reina Rich, noche de sentencia, vamos. Hola, Mati, hola a todo el equipo. Bueno, quiero agradecer a Ale de Tiboglio, que me vistió toda la semana. Y decirles, chicos, acá hay algo que pareciera como que el grupo se toma como en chiste la performance, porque hay como un problema con el canto de Ale. No. Los cantos, no, chiste. O sea, directamente canta en otro tono. O sea, no sé. En los ensayos cada mejora. Sí, yo lo vi que sí, que es todo más, chiquitito, lo así cancherito, pero en el momento de la gala viene el tapón de cera, perdón. Trabajamos mucho sobre eso. Y además, Loli, que muchas veces logra buenos momentos, también derrapó mal. Entonces se ve como una gran cosa en la que pareciera que no hubiera profesionalismo. Y esto no está bueno. No, bueno, pero espera, no, para eso, de que Reina, falle... Reina, no, para esto sí. O sea, yo, pongamos un freno, porque yo voy a todas mis clases de canto, a todas mis clases de baile. No es falta de profesionalismo, sino que tal vez... No, pero no lo digo por vos, Mati, no, digo por la cosa general. Pero suena raro, te pido, porque suena raro, y yo laburo de esto, y todos también. Por eso te pido, suena raro la falta de profesionalismo, porque no es verdad, están mis dos coaches ahí. Voy a todos los ensayos, ensayo hasta sábado y domingo, que tal vez no pueda progresar en tan poco tiempo, no significa que la voluntad, y acá nadie está jodiendo. Pero no es que estamos tomando. Pero no es que estamos tomando de. Mati, pero se trata de algo que se ve en general. O sea, no es porque sí el 2 de Pachano. No sé cuál es la cuestión, pero la cuestión es que se ve un grupo que era muy potente como desdibujado. Perdón, muy bien. O sea, nosotros no lo hacemos en chiste porque Mati no cante, sino que bueno, porque Mati tiene el ángel y todo esto que tiene, trabajamos desde ese lugar. Obviamente siempre basados en la afinación y demás. Es muy dispar el registro de Matías con el de Loli. Es muy complicado que ella cante cómodo, que él cante cómodo dentro de sus posibilidades. Va mejorando día a día, ¿no? Pero bueno, trabaja y mucho. Yo no quise decir que faltaba trabajo, sino que se veía una cosa, la palabra por ahí es desprolijidad. Me parece, chicos, que no están entendiendo lo que estamos hablando. Me parece que es un tema de entendimiento, nada más. Perfecto, muy bien, ahí está el voto secreto de la señora Reina Rich, votación de la señora Valeria Lynch. Vamos, vale. Bueno, Renazar XT, Bruno Salas, Melocotón y Saverio Di Richie, gracias por luquearme toda la semana. Bueno, Matías, grupo, chicos, ¿cómo se fue? Perdón, ¿no? Con todo respeto, Matías, cantar en otro tono todo el tiempo es algo inaudible, chicos. Carlitos, no sé, vos decís que en la... No, en pero las no clases... es Carlitos, soy yo que en no, el ensayo me parece... No, ya sé que sos vos, pero Carlos dijo que en los ensayos lo hace bien, por eso le estoy diciendo. En los ensayos canta en tono, o sea... algo le sucede, bueno, cuando está acá y bueno, con lo que... Puede ser un exceso de energía, a lo Exacto. mejor. Y demasiado chiste, que está bueno para el show. A mí no me disgustó lo que hicieron, me pareció que estaba bien para este tipo de tema. Pero a lo mejor el exceso de energía y de cosas, viste, así, de volverte loco, te hace desconcentrar en la afinación, que no tenés mucha, Matías, la realidad es esa. Por ahí, menos energía en toda la cosa de show y presta más atención, más oído a la hora de afinar. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y Loli también, estabas medio desafinadita para arriba. Yo sé que es difícil cantar con alguien que no puede hacerlo muy afinadamente, pero bueno, chicos. 4, señores, 13 puntos. Es el puntaje más bajo en esta semana para Matías Ale, 13 puntos. Así que, señores, vamos a la pausa y después de la pausa tendremos los sentenciados. Autosentenciada Silvina Luna y Matías Ale, que salvo un 25, lo puede salvar de una sentencia. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa, aquí tendremos los sentenciados para la semana que viene. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. Señoras y señores, es tarde, por Dios. Se viene la sentencia. Miren qué elenco tenemos. Los 10 mejores de este musical de tus sueños. Señoras y señores, se viene la sentencia. El lunes van a quedar 9. Entramos en la etapa final. La semana que viene no van a cantar. Van a bailar exclusivamente con toda la música de los reyes del pop.
con la música de Madonna y Michael Jackson. Señora, la sentencia presentada por Sodimac. Ya fuiste a Sodimac, el home center donde vas a encontrar todo para construir, decorar y remodelar tu casa. Más barato imposible. Y ahora tenés hasta 12 cuotas sin interés todos los días con tu tarjeta de crédito del Banco Provincia. Y los proyectos que soñaste para tu casa hoy puedes hacerlos en Sodimac. Con las 12 cuotas sin interés del Banco Provincia. Pinturas, cocina, climatización, jardín, muebles, herramientas, pisos sanitarios. Con Banco Provincia en Sodimac. Hoy puedes hacerlo. Anda mañana mismo a Sodimac. A Sodimac, el año que viene me lo imagino en algo importante. ¿Dónde? Sodimac, más barato, imposible. Sodimac. Sodimac presenta la sentencia de esta noche. Señores, vamos a ver cuáles son los sentenciados. A ver si están tranquilos o no. Votación. Participante número 4. Panina Escudero. 26 y el voto secreto de Reina es un 10. ¡Oh! Panina con 36 y está entre las 9 mejores. Votación. Participante número 3, su hermana Silvina. 23 y el voto de Reina es un 9. Silvina con 32. Las dos escuderos se meten entre las mejores del certamen. Señores, votación. Participante número 9, Silvina Luna está sentenciada sin sobre. Silvina Luna ya es la primera sentenciada de esta noche. Votación. Participante número 10, Matías Salé, que es el caso de Silvina Luna, pero terminó todo, se autosentenció cantando de esa manera. 13, el voto secreto de Reina es un 4. 17, Matías Salé está sentenciado. Dos sentenciados para la semana que viene. Votación, participante número... Quiero decirle a todos los participantes, para hoy poder zafar de la sentencia, tienen que lograr 30. Y bueno, no. Los gritos se escuchan. Y bueno, 30. Ileana Calabró tiene, ya se ríe, 19, lamentablemente, 8, el voto secreto de Reina, 27, Ileana, va a la sentencia también, 3 sentenciados, Ileana, Silvina Luna, Matías Salé. Votación, participante número 1, Rocío Guirao Díaz, necesito un 9, y el voto, dice que no, el voto secreto de Reina es un 8, 8. Rocío va a la sentencia también. Votación. Participante número 6, Titi Fernández. Otro que tiembla, 22. Necesito un 8, Titi, un 8. La momia, luchador, sordomudo. 22 y el voto secreto para Titi es un 8, un 8. Tendrá el 8, Titi, el 8, voto 8, de Reina 8, es un 7. No puedo creerlo. Titi Fernández va a la sentencia también. Estaba igual, ¿eh? Tenemos 4 sentenciados hasta acá. Y Silvina Luna, que está autosentenciada, 5. Quedan participante número 2, Laura Oliva. Participante número 5, Nicole Neumann. Participante número 7, María Eugenia Retó. Hasta acá hay 5. La cara dice todo, ¿eh? La cara, no sé la cara de Laura Oliva. No la, Laura, ¿cómo está? Nicole está ahí como... Vamos a la pausa y después de la pausa tenemos 5 para la sentencia de la próxima semana. Vamos a ver qué pasa. Gracias Dólar Rentacar, gracias Swiss Medical, gracias Leti Su. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más de Showman, Showman, Showman. Más de Showman. Señoras y señores, mientras Graciela Alfano charla con nuestro fotógrafo y le muestra fotos, el viejo truco. Bueno, ella, señores, ¿no? Está su mujer, señor Luengo, allá al fondo. Claro. Ese verso ya caducó. Qué horrores. No pierde el tiempo. A ella le saca fotos. El 96, que venimos a ese curro, loco, ya está. Mirá qué bien saliste. Voy a hacer un puto. Señoras y señores, se viene. Atención, tienen que lograr 30. Votación. Participante número 5, Nicole Neumann. Dejo pito que me salió hoy. Estás lindo. Hoy no,
raya al diome, por Dios, Cala. Señores, es el momento del pelo donde. Sí. ¿Qué momento? Hair recovery. ¿Cuál es alguno de esos, no? Hay que buscar uno de esos que te crezca el pelo así. Quiero tenerlo largo. Claro. Señores. Vas a quedar como Quique Felma. 21. Atención. Necesita un 9, Nicole. Y el voto secreto de Reina es un 9. 8. 8. Nicole Neumann va a la sentencia también. Casi. Votación. Participante número 2, Laura Oliva. Necesito 9. 9, 9, 9. Y el voto secreto de Reina es un 9, 9, 9. Este está, ¿eh? Sí. ¡9! Señores, Laura Oliva se mete entre las 9 mejores. Y votación para María Eugenia Rito. Necesito un 9. ¿Lo tendrá María Eugenia? Sí, sí. Y el voto secreto de Reina es un 9, 9. ¡8! ¡8! María Eugenia Rito está sentenciada. ¿Cuánto sentenciado? Terrible. 7 sobre 10. Terrible. 7 sentenciados, señores. Si quieres empezar a votar ya, llama al asterisco 1313 y seguí las instrucciones para votar a tu pareja favorita, a tu equipo favorito. Y además, mensaje de texto. Si quieres que se quede Rocío Guiró Díaz, manda voto Rocío, todo al 13013, ¿no? Si quieres que se quede Nicole Neumann, voto Nicole. Si quieres que se quede Titi Fernández, voto Titi. Si quieres que se quede Ileana Calabró, voto Ileana. Si quieres que se quede Silvina Luna, voto Luna. Si quieres que se quede María Eugenia Rito, voto Rito. Y si quieres que se quede Matías Salí, voto Matías, siempre al 13013, señores. 7 sentenciados para la próxima semana. Un gran duelo de 7. El lunes vamos a tener un programón. Hay una sorpresa muy especial. Y además, el gran duelo de 7. ¿Quiénes se meterán entre los 9 mejores? Y arranca el baile la próxima semana. Señores, hasta acá llegamos con esta semana espectacular, donde nos hemos emocionado muchísimo. Pasamos una semana alucinante. Gracias Covermed, gracias Sushi Bocotto, gracias a Federico Álvarez Castillo, a todos los amigos de Etiqueta Negra por vestirme. El sábado no te pierdas, este es el show a la 1 y el casting de la tele a las 8:15 de la noche. Aquí en la pantalla del 13 conducen Carla Conte y José María Listorti. Muchísimas gracias señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias señora Aníbal Pachano. Muchísimas gracias señora Reina Rich. Y muchísimas gracias señora Valeria Lynch. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía de todos estos días, por emocionarse con todos nosotros en el programa y por disfrutar con el canto y con el baile de todos los famosos aquí en el musical de tu sueño. Nada más, lindísima semana hemos pasado. Nos encontramos el próximo lunes después de Valientes aquí en la pantalla del 13. Buen fin de semana para todos. Chau, hasta el próximo lunes. Chau, 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 chau. Chau.